Nicolás y les vengo a presentar mi camioneta Ford 1976. Es una F100 del año 76, motor 221, con una caja de 3 al volante y diferencial autoblocante. Esta camioneta la consigo hace 5 años atrás. Estaba en muy buen estado, si bien le tuve que hacer algunos retoques y darle el estilo propio mío. Por ejemplo, la compuerta de atrás, la lijé toda, la dejé chapa para darle el estilo que vendría a ser la compuerta es RAT. Nada que ver con el estilo de la camioneta, pero me representa a mí más que nada. Me gustó eso y que para mí quedó muy bien. Se le pintaron las llantas, se lo pinté yo, un trabajo propio, también para que llame un poco más la atención y que combine con lo que es la compuerta. Esta sí viene con tazas de fábrica, su parrilla es la original, una parrilla color aluminio. Y bueno, es muy básica la camioneta, pero es muy atractiva y llama mucho la atención por el color que tiene. Tiene su color de fábrica, que es amarillo Sahara, y para mí le queda bastante bien. El 6 cilindro en esta camioneta le da un torque muy grande combinado con la caja de cambio y el diferencial. Para mí es un motor muy fiable, fácil mantenimiento, no tan caro tampoco, y es un motor muy noble también. Tanto a gas como a nafta, se comporta muy bien en lo que es fuerza, lo que es una montaña, tierra, en el llano. A mí me gusta mucho lo que es Ford y estos motorcitos trabajan muy bien. Venía con un asiento de una sola plaza, que se le dice, tapizado en cuero negro, pero le hice un tapizado de tela color camuflado, si bien es para conservar el cuero que tiene abajo y para darle otro estilo que combine con la camioneta, ¿no? Tiene su volante, sus llantas originales, su parrilla, todo lo que son el instrumental, luces, relojes, si bien se le ha agregado 3 relojes, que lo que es temperatura, aceite y voltímetro, todo lo demás es original de la camioneta. Este modelo es muy básico, es muy base, no viene con aire, no viene con calefacción, es muy base, pero tiene un andar muy suave, es media rústica, dura, se hizo para el campo más que nada, para cargarla, para que peche, es una camioneta muy fuerte. Gracias a Dios, son resistentes y hoy en día se ven muchas en la calle. La Ford F100 fue muy importante para lo que es la Argentina, se empezó a construir acá, ya creo que en el año 62 se empezó a fabricar en Argentina. Fue muy importante para la industria, es una camioneta muy dura, muy fiable, muy confiable. Y esta no, es la Chata, directamente le decimos la Chata y yo creo que es la preferida de la familia, la que no se vende y la que más disfruto.